Ellos fueron perseguidos por los nazis y bueno, Anne Frank era judía y desafortunadamente pues no sobrevivió. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, y en el video de hoy, vamos a estar haciendo algo un poquito diferente porque vamos a estar haciendo un story time, pero también un tour. Asimismo, ahora mismo ustedes van a ver más o menos la presentación que yo les hice desde el lugar de los hechos que voy a estar narrando. Así que por favor, corramos para allá. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. Mis amores, y como ustedes saben, estamos en Holanda, Ámsterdam. Y hoy voy a tenerles un video especial y diferente porque al lugar que vamos a estar yendo guarda una historia muy muy importante que en verdad se las quiero contar. Nos dicen que no nos van a dejar filmar, pero ustedes saben que nosotros vamos a tratar de hacer lo más posible por filmar y así yo poder hacerles todo el cuento. Atrás de mí se encuentra lo que era la casa de Anne Frank. Algunos de ustedes quizás no conozcan a Anne Frank, pero Anne Frank fue una niña que cuando el holocausto, cuando los nazis desafortunadamente decidieron acabar con los judíos, esta niña escribió un diario mientras estaba escondida. Así que nada, vamos a transportarnos a esta casa que está justo acá. Esta no es la entrada principal. Para poder entrar a esto, lo que es ahora un museo, casi son 2 meses en adelantado que tienes que comprar los tickets. O si no, a las 9 de la mañana del día que tú quieras venir, tienes que entrar a la página y te ponen como en una lista de espera a ver si hay alguna cancelación, ya que el 80% de estos tickets para entrar a esta casa se venden online con 2 meses de antelación. Es decir, que solamente el 20% es el que queda libre para ese día. Y yo estuve en línea y fui la número 575. Pero bueno, lo logré. Así que nada, vamos a empezar este recorrido histórico y tan importante ahora mismo. Lovers, y decidimos empezar todo este recorrido en Ámsterdam, en la casa de Anne Frank, porque como ya les comenté, es súper difícil encontrar tickets. Y bueno, gracias a Dios pudimos encontrar tickets hoy mismo cuando llegamos y dijimos a correr para allá. Yo desde muy pequeña leí el diario de Anne Frank, o de Anne Frank como se diría en español. Yo no sé si algunos de ustedes están al corriente de quién es ella. Anne Frank era una niña judía y que desafortunadamente murió en el holocausto. Camilo, para los que no saben, el holocausto fue un episodio en el mundo muy, pero que muy triste, en el que murieron más de 6 millones de judíos. Asimismo, ellos fueron perseguidos por los nazis y bueno, Anne Frank era judía y desafortunadamente pues no sobrevivió. Pero nos dejó un diario y muchas notas. Y esto es a donde quiero venir ahora, para que aprendan un poquitico y sepan un poquitico detrás de la historia de esta niña y de este libro.
1929, pero como cuando tenía unos 4 añitos por ahí, se tuvo que mudar a Holanda, ya que en esa época ellos ya sabían que venía todo este problema con los judíos y con la persecución. Desafortunadamente, pues bueno, ellos no corrieron con la misma suerte. Una vez que ya estaban Anne Frank aquí junto con su papá Otto y con su mamá Edith y con su hermana Margaret, pues ellos aquí fueron bien prósperos y tenían un negocio de jamones y también un negocio de especias. Y bueno, tenían este edificio donde ustedes me vieron ahorita, donde estaba haciendo la presentación. Cuando el papá de Anne Frank se entera de que a su hija mayor, porque Anne era la más pequeñita y Margot era la más grande, la llaman a que tiene que ir a presentarse en una oficina de los nazis. El papá de Anne y de Margot, bueno, imagínense, en ese momento como ese hombre se tuvo que haber puesto. Gracias a Dios, el hombre era súper inteligente y ya hacía un tiempo él se había puesto a construir un pequeño anexo justo atrás de la fábrica de él. Así mismo, este anexo él lo construyó junto con unos amigos, unos colegas que eran alemanes y bueno, pues le tendieron la mano en hacer esto. Uno de ellos hizo lo que era un librero y esto era lo que iba a servir para poder tapar la trampilla o la puerta donde ya habían construido la parte donde ellos se iban a esconder. Esta parte tenía 3 niveles y las ventanas todas obviamente estaban pintadas. Si tenemos video de todo esto, porque ustedes saben, no nos dejaban tomar ni foto ni video, pero muy secretamente nosotros tratamos de filmar bastante para que ustedes se puedan dar cuenta. Las escaleras eran súper que súper empinadas, Camilo, o sea, era así casi que a 90 grados. El papá de Anne y de Margaret se entera de que Margaret va a tener que ir a esta oficina y en ese momento él dice, ya tenemos que escondernos, así que ellos se esconden, ellos cuatro, la mamá, el papá, Anne y la hermana, junto con otros 4 amigos. Family Lovers, estas personas vivieron por 2 años y un poquito en un espacio tan pequeño, cuando yo estaba allá adentro, que estábamos caminando, que yo tenía la libertad de irme cuando ya yo quisiera, obviamente, era desesperante. Family Lovers, en toda la mañana, ellos no podían hablar, no podían flushar el baño, tenían que caminar en puntillitas de pie, porque acuérdense, esto estaba en lo que era la fábrica del papá, y la fábrica del papá siguió funcionando con los compañeros estos alemanes que tenían que taparlo de alguna manera. Ahí estaban trabajadores y todo este tipo de cosas. Imagínense, ellos tenían que vivir en silencio absoluto. Y bueno, justo cuando Anne cumplió 13 años, le regalaron un diario que les voy a mostrar algo muy parecido. Y bueno, este es el diario que yo estuve comprando en la tienda que tienen ahí en el museo, y es muy parecido al que ella tenía. Igual les voy a estar poniendo una foto por aquí del original, y se pueden dar cuenta que tiene como que las mismas figuritas. Me pareció súper interesante comprarlo y guardarlo así como recuerdo, porque de verdad que fue increíble estar en ese lugar. Pero bueno, como les estaba contando, Camilo, tenían que racionar la comida, tenían que tomarse turnos en el baño. O sea, estas personas pasaron de tenerlo todo, una familia feliz, a que la crueldad de la humanidad, de que no podamos aceptar otras religiones, estas personas vivieron así. Anne se pone a escribir allá adentro en lo que fue, para mí, eso era una cárcel. Eso era lo mismo que una cárcel, porque ella no podía ni asomarse a la ventana, Camille Lovers. O sea, era algo terrible, terrible. Estar en ese lugar para mí fue como que tan fuerte verlo así. Y más yo que conocía ya la historia, imagínense. Los amigos estos alemanes le traían comida, y cuando a Anne se le acaba ya lo que fue su diario, las páginas de su diario, ella aquí contó todo, cómo ella se sentía, cómo ella tenía la ilusión, Camille Lovers, de ser una escritora, de algún día después contar cómo fue que ella pasó todo ese calvario ahí adentro. Obviamente se le acaba este librito y le dan otras 2 libretas más, porque estas personas alemanas se encargaron de ellos 100%. Yo les voy a estar mostrando ahora también, porque estuve comprando una maqueta, porque yo quiero que ustedes vean bien esta trampilla y cómo estas personas de verdad pensaron en esto, y por eso fue que pudieron vivir tanto tiempo, aunque al final fue desastroso, pero de verdad que fueron muy ingeniosos. Así que vamos a armar esto rapidito y yo se los voy a mostrar. Aquí está la maqueta, Camille Lovers, y bueno, la vamos a armar ahora mismo y yo les voy a estar señalando, y así ustedes van a poder recorrer conmigo este lugar
porque de verdad que se siente así como una presencia triste, pero a la misma vez soñadora, porque yo estuve leyendo varios de los pasajes de Anne de su diario. ¡Qué niña con tanta ilusión de vivir y tan, pero tan madura! Muchas horas más tarde. ¡Candy Lovers! Y finalmente pude terminar la casita. Oye, me demoré cantidad. Y bueno, ahora ustedes van a ver todo bien detalladito. Igual Pochi creo que hizo unas tomas a una maqueta que ellos tienen, que está amueblada a como en verdad estaba la casa. Lovers, esta es la casa 263. Esta no era la casa de Anne Frank, este era el lugar donde su papá tenía lo que era su fábrica de especies. Miren, llegaba hasta aquí y esto aquí se suponía que era un almacén. Por aquí se puede ver un poco mejor de cómo fue que pasó todo. Esta era la fachada de la fábrica y esta fábrica continuó trabajando con ellos escondidos. Por eso ellos no podían ni caminar, ni hacer pipi, ni tomar agua, absolutamente nada mientras había hora de trabajo. Es decir, que la mañana entera casi que se la tenían que pasar acostados. Este anexo que está por acá, Camilovers, es el famoso anexo donde se encuentra lo que era el librero. Igual espero que estemos pasando algún tipo de imagen que hayamos podido captar Pushy y yo. Es este que está por acá. Una vez que entrabas por ese librero que se abría para acá, entrábamos a lo que era esta escalera, y esta escalera nos llevaba a la cocina, y en la cocina tenían también lo que era un comedor y dos camas donde dormían parte de la otra familia. Al otro lado de la cocina, aquí estamos en la cocina todavía, vamos a ubicarnos, aquí estaba lo que era el cuarto del otro muchacho. Ahora pasamos aquí abajito a la habitación que era de Ana y de su hermana, y ven esas calcomanías que ven ahí, esas pegatinas, así mismo están en el cuarto, así mismo la dejaron ellas. Y por el otro lado, Camilovers, está la habitación de los padres, es decir, puerta con puerta con las hermanas Ana y Margot. En esto que ven por aquí arriba, que es como que el ático, ellos podían subir, Camilovers, pero no se podían pegar a las ventanas ni nada, tenían que quedarse completamente acostados ahí, porque si no los podían ver. Y bueno, desafortunadamente en 1944 los descubren, derrumban el famoso librero y se llevan preso a la familia Frank y a la familia que estaba junto con ellos. Se suponía que solamente 4 personas eran las que sabían que ellos estaban ahí. Y si no mal recuerdo, creo que la hermana Nelly, que era una persona de las Gestapo, es decir, que era parte nazi, fue la que lo dijo, porque quizás escuchó a la hermana. No se sabe. En verdad, nunca se llegó a una conclusión de quién fue que echó para adelante a la familia Frank y a estas otras 4 personas que estaban con ellos. Igual te voy a dejar la fotito por aquí y te voy a circular la persona que creen que la hermana fue quien lo dijo. En el 1944 encuentran a Anne Frank junto con toda su familia y bueno, se los llevan a un campo de concentración, los dividen y llevan al papá de Anne para un lado, a Anne, a su hermana y a su mamá a otro lado, y van juntos para un campo de concentración que se llamaba Auschwitz, algo así. Yo no sé pronunciar muy bien el nombre. Igual voy a dejarte el nombre por aquí abajo para que tú tengas bien la información. El viaje desde Holanda hasta este campo de concentración duró 3 días, y hay unos escritos que dicen que estaban tan, pero tan amontonados, o sea, iban así como demasiado apretados, que ellos mismos tenían que dormir casi que parados así, ahí mismo hacer sus necesidades. O sea, una situación nada humana, nada humana. Una vez que llegan a este campo de concentración, otra vez los vuelven a dividir. Creo que Anne estuvo unos cuantos meses ahí en Auschwitz, pero después se la llevan junto con su hermana a otro campo de concentración que se llamaba Heidelberg o algo así, no me recuerdo muy bien el nombre. En verdad, estos nombres
nombres alemanes son bien difícil para mí poder decirlos. Y en este lugar es donde muere primero la hermana de Ana, Margaret. Cuando ya está terminando el recorrido por la casa de Ana Frank, hay una señora que pudo sobrevivir a este campo de concentración y se dice que es de las últimas personas que habló con Ana y que la pudo ver. Y ella estaba contando que Ana tenía tanto piojo y tanta sarna en toda la piel que Ana al final de sus días no se podía ni vestir. O sea, estaba desnuda. La tenían ahora en un lugar diferente a donde tenían a las demás personas del campo de concentración, porque como ella estaba enferma, pues la habían puesto en otro lugar. Le dio fiebre tifoidea y muere. Ana muere sin ver a su mamá. Su hermana había muerto unos días antes, a su papá, a nadie de su familia. Y solamente unos meses después es que llega la liberación de ese campo de concentración. Y cuando estábamos haciendo el recorrido, yo dije, wow, Ana, no pudiste, no sé, sacar un poquitico más de fuerza y poder sobrevivir, porque ella vivió tanto. O sea, Camilo, si esta niña tan chiquita vivió confinada, era como estar enterrada viva en el lugar donde ella primeramente se tuvo que ir con su familia, y después vivir todo este horror del campo de concentración, me dio como que tanta impotencia que ella no pudo ser una de las sobrevivientes. Porque igual ahora mismo el diario de Ana Frank es, creo que, una de las cosas más famosas de las que nos quedaron del holocausto, pero creo que el tenerla a ella hubiera sido, wow, tener su propio testimonio, aunque ella escribió súper súper bien, hubiera sido increíble. De las 8 personas que se escondieron en este lugar donde el papá había construido, solamente el señor Otto Frank fue el que sobrevivió. Él regresa a esta casa y él mismo decide no querer volver a amueblarla. Él la dejó como los alemanes la dejaron ese día, donde se llevaron todos los muebles, pero quedaron cosas pegadas. Y puedes ver también donde el papá de Ana marcó en una pared lo que había crecido Ana. Durante este encierro, Ana creció 3 centímetros y su hermana creció 1 centímetro. También puedes ver pegatinas que tenían pegadas en las paredes, fotos y ese tipo de cosas. También se puede ver el mismo toilet donde pues, bueno, ellos hacían sus necesidades. Y el papá de Ana se vuelve a casar. Una vez que él regresa, una de las personas que lo ayudó a esconderse había guardado, pudo guardar y pudo rescatar el diario de Ana y varias de estas libretas que ella también había hecho, y de ahí es que pueden publicar el diario de Anne Frank. Después de eso hubieron muchísimas controversias, empezaron a decir que ni Ana había existido, cosa que no es verdad, Camille Lovers. O sea, hay muchísimas fotos, porque hay datos del nombre de Ana, hay fotos de ella en la escuela. O sea, hasta varias veces trataron de demandar al papá de Ana. Nunca nadie ganó, porque es totalmente legítimo. O sea, se hicieron hasta análisis forenses de la letra de Ana junto con la letra del diario. Y bueno, hubieron personas que se quisieron aprovechar hasta en ese momento y decir que todo era falso, pero desafortunadamente sí fue verdad lo del diario de Ana Frank y todo lo que esa niña vivió. Creo que para empezar nuestro viaje aquí en Holanda, creo que hemos empezado bien, ¿no? Porque empezamos con la historia. A mí me encanta la historia y el poder estar en el lugar de los hechos. Yo soy de las personas que sienten mucho los lugares. No sé, cuando estuve adentro yo sentía, no era que yo me sentía triste, pero sentía algo, sentía como que wow, estoy en un lugar muy muy importante. Y sé que si ustedes lo visitan les va a pasar igual. Y nada, muchísimas muchísimas gracias por llegar al final de este video. Los quiero, los amo, los adoro. No se olviden de, si vienen aquí a Holanda, visitar este lugar. De verdad que es un pedacito de historia que todavía es tan tangible, y que, Camille Lovers, no podemos permitir que injusticias así vuelvan a pasar. Para eso está la historia, para eso están los museos, para recordarnos de todo lo que hemos pasado por ser unas personas libres, y sobre todo que tengamos libertad de expresión y que podamos respetarnos y amarnos los unos a los otros. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy